Volví. Hola, ya estoy. Una vez que llegué aquí, tengo que pillar esta carretera. ¡Oli! Joder, la travesía que me estoy dando para llegar a una zona de mierda, tío. Vale, aparte de esto hay misión aquí. Sir, ¿quién ha dibujado esto? Ah, no tiene importancia. El niño no para de dibujarlos y yo de tirarlos. Pero, ¿de qué va la cosa? Es algo que el niño no ha superado. A la madre le salió trabajo en Harran antes del brote y lo dejó con los abuelos. Supongo que iba a mandarle un regalo, pero ya sabes qué pasó. No importa, tíralo.
El hombre de correos tiene mi paquete. ¿Me traes mi paquete, por favor? Yo te traigo tu paquete. No te preocupes, niño. ¿Así que niño lleva todo este tiempo esperando su regalo? Pobrecillo. Es triste, lo sé. Pero cuanto antes aprenda a estar triste, mejor. Jasir, esos bandidos que tomaron la granja de Erkan, ¿no os da miedo que seáis su siguiente objetivo? Aquí podemos ocuparnos de ellos, pero no somos soldados. No enviaré a gente a morir ahí fuera. Bueno, tus habilidades podrían sernos de utilidad en esta situación. Habla con Esgi. Ella te explicará a qué clase de escoria te enfrentarás. Y quizá también podrías hablar con Polat. Solía trabajar en la granja de Erkan. Puede que tenga algo para ti. Jasir, una pregunta. ¿Para qué quieres hígados de huidizos? Esos huidizos son repugnantes. Están profanando las tumbas de nuestros seres queridos. Se comen los cadáveres que pertenecen al viento. Vale, pero ¿los hígados? Por el amor de la madre, ¿no os enseñan nada en la ciudad? Es por el olor. Sirven para atraer a otros de su especie. Son las frerofesmo... Feromonas. Sí, eso he dicho. ¿O puedes usarlos para espantarlos? Eso quería decir. Aprende rápido, muchacho. ¿Entonces los cadáveres que dejáis para que se lleve el viento atraen a los huidizos? Sí. Si ves a un huidizo, atropéllalo con el coche, ¿eh? Te lo agradecería. Y no olvides recoger el hígado. Vale. Ah, tú eres uno de los sin rostro. ¿Me permitirás hablar con la madre? ¿De verdad crees que hablaría con un extraño? Pues no. Pero si deseas unirte a nosotros, vas por la senda correcta. Ten paciencia. ¿Cómo te llamas? Kyle Crane. Tienes un largo camino por delante, Kyle Crane. No te apartes de él. Y que esto te ayude en tu lucha. Es todo cuanto tenemos que decirte por el momento. Puedes irte ahora, recién llegado. Vale, voy a poner la ballesta. No, coño. La primera. Polat, hola. Estoy pensando en ir a la granja de Erkan. Estás loco, hombre. Es un suicidio. Sí. Es mi decisión. Además, esos bandidos podrían atacar este lugar la próxima vez. Que se atrevan. Después de lo que le hicieron a la niña, no tendremos piedad. Si piensas así, ¿por qué esperar? ¿Por qué no vengarnos ahora mismo? No te pongas gallito conmigo, señorito. Es cierto que estamos furiosos, pero no estamos locos. ¿Quieres que te maten? Puedo ocuparme de unos matones armados. Me han dicho que podrías aconsejarme. Jasir dijo que trabajaste en la granja. Es cierto, trabajé allí. Si de verdad quieres ir, sigue el muro y ve al este desde la entrada. Hay un agujero en ese muro alto. Quizá podrías colarte por él. Chico, tengo que ir a la oficina de correos. Miraré si tienen tu paquete. ¿Sabes qué contiene? ¡Un regalo! ¡De mamá! Me escribió y me dijo que me iba a mandar un regalo sorpresa. Y cuando lo reciba, volverá. Y volverá a jugar conmigo. Bueno. A ver. Eso último ya no lo tengo tan claro. Pero niño, tú a tope con tu... Sí. Tú a tope.
Ese es el camino. Esta carretera hasta pillar la tocha. Una vez que pille la tocha y vamos. Pronto recogeré mis cosas y me iré a otro sitio. Si alguien quiere comprar algo, que se dé prisa. Hostia. Si todo el rato vamos por el mismo camino más o menos, pues hace el mismo amago, ¿no? Vale. Vale, ahora es seguir este camino. Casa cerca del... Estoy atrapado con mis dos hijos. ¿Hay alguien ahí? Papá, ¿has oído eso? ¿Tiene alguien? ¿Hay alguien ahí? Por favor, ayúdanos. Por favor, no nos deje aquí solos. Venga, ven. Me
Hola. Lo ha conseguido. Lo ha conseguido. No sabe cuánto se lo agradezco. ¿Cuánto se lo agradecemos? No tenemos nada que darle. Al menos considere que este es su hogar a partir de ahora. Esta también es su casa. Un lugar seguro para descansar. Me puede salvar la vida. Gracias. Estamos vivos y a salvo. Gracias a usted. No sabe cuánto está haciendo por nosotros. No me extraña que todo el mundo hable de usted, señor Crane. Es él. Okay. A dormir. Eso sí. No. Ya no, señora. What? Okay. Thank you.
Adiós, Super Katana. Ya no Super y ya no Katana. ¡Hala! ¡Uf! ¡Qué guapo! Te vas a convertir en el Tikiti. Paquete de munición militar. Bueno. ¿Y dónde está el depósito de...? Ah. Vale. Cagón. Ahí, joder.
Esta peña es de vehículos, de coches y cosas así. Encima, full. Voy a aprovechar y así limpio. La casa. Estaba por culo. Vámonos.